Bueno, más que todo agradecer a la municipalidad como institución, como centro italiano, el apoyo que nos están dando, pero por sobre todas las cosas, particularmente ver que apoyan el deporte, los jóvenes, uno que ya pasó por todo eso, es lindo que los motiven y realmente agradecida por los dos lados, como institución y como ciudadana de Carlos Paz, por la ayuda que le dan a los clubes. Así que realmente, y poner a disposición el centro italiano, las instalaciones siempre para lo que necesite la Muni. Estamos acá cerquita y bueno, está para ustedes también. Sandra, en este caso la ayuda va para Sergio Alba, que va directo al Panamericano en Va el Brasil. Panamericano de Brasil y bueno, se hace muy difícil a veces los viajes, más cuando son en forma particular y bueno, es una ayuda y agradecidísimos por esta ayuda, por ¿Qué tan supuesto. importante es para el centro italiano que tenga un representante judoka? Sí, es importante porque lo tuvimos siempre. Es decir, en mis tiempos también le representábamos al centro italiano y bueno, y estamos dentro de la federación también como una institución que tiene peso en la federación, así que vamos haciendo nuestro lugar y que Sergio vaya, también es lindo para los alumnos del centro italiano tener su profe dando vuelta. Y te pregunto, como deportista, ¿participaste a nivel nacional hace poco en un torneo de natación? Sí, soy natación máster, categoría H, 65 años, 64 años. Bueno, estuvimos en el Nacional de Santiago del Estero, junto con la profe Andrea Tedesco, que es otra profe de acá, de Carlos Paz. Y bueno, nos fue muy bien, trajimos muy buenos resultados y seguimos entrenando ahora para octubre, el próximo Nacional. Las actividades del centro italiano a full, judo, Todas. escuela de fútbol y demás Todas disciplinas. bien, la gimnasia artística, taekwondo, el coro de niños, que también no es deportivo, pero es recreativo, es decir, lo tenemos también como una actividad. Todo va Bien. funcionando. Muchas gracias. No, por favor. Buenísimo.